inglés, jefe. Tenemos un problema. Dime. Era un señuelo. Sí, nos lo han colado. ¿Cuántos? Sí, seis, jefe, eran seis. Y yo me escapo por los pelos, Pero tengo una buena noticia. Él estaba ahí. Y llevaba el maletín. Lo he visto con mis propios ojos. Eso puede ser interesante. Ve con Tony, chico. Sí, jefe. Mi hermano nunca toma una decisión importante sin haber tomado antes una copa. El inglés llevaba dándonos problemas unos meses. Y a mi hermano nunca le han gustado las personas que nos dan problemas. Avisa a mi hermano. Mañana iré a verle. ¿Qué tal, Julia? Hola, papá. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿No irás a trabajar hoy, no? Va a ir a ver a papá. ¿Cómo? No, es que tengo que hablar con una cosa de la fianza. ¿La fianza? Fianza. Tú sabrás lo que haces, hija, es tu vida. Pero sea como sea, no quiero ver su cara de reportero cerca de mi cine, ¿vale? Nos vamos. Venga. ¿Qué haces ahí parada? No viene. Mira, lo pasaremos bien nosotros solos, ¿vale? Pues dale un beso. Pásatelo bien, ¿vale? Quiero palomitas. Palomitas, palomitas, palomitas. ¿Cuántas palomitas quieres? Danos una de palomitas grande. Unas palomitas para la chica más joven. Y una Coca-Cola, por favor. No, Coca-Cola no te deja beber, mamá. Dale una botella de agua. Ay, abuelo, déjame, por favor. Pero solo a media, ¿vale? Tengo un mensaje para usted, jefe. Dime. Es de su hermano. ¿Y qué quiere? Dice que vendrá a verlo. No me molesten, ¿eh? ¡Ay! ¡Joder! ¡Mira por dónde vas, niña! Y tú, a ver si enseñas a andar a tu nieta, ¡hostias! ¡Joder, cómo me ha puesto, coño! ¿Qué
pasa nada, anda, cogemos otro bol de palomitas. Pero la próxima vez ten más cuidado. Dame la llave del baño. Vas entrando tú a la sala, en la sala 4, ¿vale? Yo tengo que ir un momento al baño. Esto no va a salir. Esas son formas de hablar a una niña. ¿Y? ¿Qué? Oiga, ¿qué cree que está viendo? No suelo ser muy exigente con la gente en esta vida. Solo les pido dos cosas. No, pero a ti todas veces. Que sepan cómo hay que hablar a la gente y que no me molesten en el cine. Me gusta este señor. ¿Quién, Woody Allen? Sí. Oh, a mí también. Nadie debería ser interrumpido en el cine. Y mucho menos cuando lo disfrutas tanto como yo, o como Alicia. Señor. ¿Por qué no vas a buscar a Mario y elegís la película de la semana que viene? ¿Ha venido el tío León? Sí, cariño. Pero tengo que hablar con él de cosas de mayores, ¿vale? Vale. Me trabajo y luego te busco para ir a comer algo. Vale. Necesito que hagas un trabajo para mí. En invierno siempre me duele la garganta. ¿Quieres uno? No. Ricky, el inglés nos toma por tontos. Se cree más listo. Piensa que puede llegar y quitarnos lo nuestro. ¿Y qué quieres? Quiero aplastarle. Aprenda cuál es su lugar en nuestra ciudad. Pues coge a todos los hombres que tengas y sácale a patadas. No, Ricky, no. Vamos a hacerlo con más estilo. Como en el 93. ¿Te acuerdas de Leganés? Con los putos italianos. Sí, claro. Sí, sí, sí. La clave de todo esto no está solo en echarlos, Ricky. Es que ellos no quieran volver jamás.
Bien. El caso es que hay un maletín. Es importante. Necesito que lo encuentres y me lo traigas. Te presento a John Wallace, en inglés. No parece muy inglés. ¿Algo más? Poco. Tendrás que preguntar por ahí. Vale. Supongamos que conseguimos el maletín. Sutilmente. Sutilmente. ¿Y después? Veremos. ¿Vale? Ricky, un momento. Para entonces, aquella cara de León la conocía muy bien. Iba a hablarme del futuro del negocio familiar. Necesito que hablemos del futuro del negocio. Mi hermano tenía la absurda idea de que yo heredase su puesto. Y estaba a punto de repetírmelo. Quiero que tomes las riendas. Y yo me volví a negar. Ni hablar. Ricky, si tuviese tu misma edad, no te diría nada. Si tuviese 10 años más que tú, no te diría nada. Pero ya estoy mayor para esto. Mayor y muy cansado. La gente piensa León Carrasco es una momia. Ya no es el mismo. Todos los días murmuran esto por ahí. Y tienen razón, joder. Ya sabes lo que pienso de todo esto. Vamos primero por el inglés y luego hablamos, hermano. Esto es todo lo que hemos podido conseguir. Encuentra a ese cabrón y tráenos el maletín. Mi hermano tenía razón en una cosa. La gente había empezado a hablar. Al principio uno no le hace caso. Pero luego es imposible no fijarte. Sin embargo, Carrasco aún significaba algo para mucha gente. Gente de bien, claro. ¿Haciendo algún trabajito para el inglés? No sé de qué me hablas. Yo creo que sí. No me vaciles, ¿eh? Solo quiero que me digas una cosa. ¿Qué quieres? Quiero que me digas dónde encontrarte. No sé quién es. No sabe quién es. Yo creo que sí. ¡Para! ¡Quieto, Samuel! ¡Quieto! Dime, dime dónde. De verdad que no lo sé. ¡Para! Última oportunidad. Yo no sé nada, te lo prometo. Eso es mi hermano. ¡Samuel! ¡Samuel! Un chico razonable, anda.
Dime dónde encontrarme. Va a haber una subasta o algo muy grande en una semana. Estarán todos los jefes. ¿Cómo sabes que puedo decirme de qué? Hicimos una entrega y oímos algo de una subasta o algo así, algo grande, ¿vale? Era en el Don Pío. Escúchame, mira. No me importa que trabajes para el inglés y que trabajes para mi hermano. Eso no le importa a nadie una puta mierda. Lo único que quiero es que me digas la verdad cuando te hago una pregunta. ¿Dónde está tu hermano, coño? ¿Te pareces nueva? ¿En Madrid? Puedo estarlo. Bien, porque tengo trabajo para ti. ¿Vas a decirme algo más? Tengo algo de prisa. Hasta ahora estarás en algún local esperando que alguien te llamase. Ay, señor ese. Supongo que los buenos hábitos nunca cambian. La ladrona más buscada en 4 países de Europa. Ahora dime, ¿para qué me necesitas exactamente? No seas impaciente. Te veo donde la última vez. Muy bien. Hasta esta noche. No quiero más retrasos ni más problemas, ¿me entiendes? El aeropuerto. Bien, vale, ya veremos. Habla con Diego de los detalles. ¿Qué haces aquí, Ricky? Necesito que me hables del hotel Don Pío. Un edificio precioso. Tal vez demasiado. No sé cómo decirlo. Muy recargado. No es del todo mi estilo. Está preguntando. Al parecer va a estar el inglés allí. ¿Cuándo? Un evento, en una semana. Ah, sí. Ya veo. La subasta. ¿Una subasta? ¿Y qué se va a subastar esta vez? Arte, supongo. ¿Arte? ¿Qué tienes en mente, Ricky? Nada. Estoy pensando un plan. He llamado a Esther. Creo que nos puede servir de algo. Esther Losada. No me gusta cómo trabaja Ricky. No es de fiar, sinceramente. Menos mal que no vas a robar tu maletín, entonces. Voy a necesitar que me pases toda la información del evento y los planos del edificio lo antes posible. Creo que es la mejor oportunidad que tenemos para hacernos con el maletín de forma discreta. Va, supongo. Cuando salgas, dile a uno de los chicos que te dé todo lo que necesites. Muchas gracias, hermanito. Robar algo tan particular como un maletín esposado a una muñeca es algo que hay que planear con mucho cuidado. Y más si es un lugar público y no se puede herir a la persona que lo lleva. Conseguir los planos es cosa fácil. Los Carrasco nos las hemos arreglado siempre para que alguien dentro del ayuntamiento te deba un favor. En este caso, un tipo de urbanismo.
Averiguar todo lo que hay en juego es cosa fácil hoy en día. La verdad es que Internet ha hecho nuestro trabajo un poco más fácil. Pero para cierta información, lo mejor es acudir a la fuente de siempre. ¿Y este quién es? Modus operandi. Raúl. Nunca repetir compañeros. Un código interesante para alguien buscada en cuatro países. ¿Qué para mí? ¿Te crees que no sé lo que hay dentro? Mis pendientes valen mucho más que todo eso que llaman arte. Estoy convencido. ¿Y eso vale más o menos que tus pendientes? Esto ya es otra cosa. Parece que estamos de suerte. Que el señor se lo tiene todo bajo control. ¿Cuál es el plan? De momento solo tengo una idea. El edificio tiene cuatro plantas subterráneas iguales. En esta planta será la subasta. Y en esta otra planta hay dos salas. En esta se guardan los objetos subastados. Y en esta otra, los que se van a subastar. Solo hay una llave que abre las dos salas. Pero por seguridad, hay que meter un código electrónico a la misma vez que metes la llave. Habrá bastante seguridad. Pero ese trabajo tiene que ser absolutamente discreto. No como el de Barcelona. ¿Tú te lo quieres? He pensado que tu chico y yo estemos dentro. Y en un momento dado, tú harás una pequeña distracción para que podamos sustraer algunos objetos de la sala de los objetos subastados. Necesitaba una distracción para poder llevarme el maletín sin problemas. Y si además conseguimos llevarnos algo para vender más adelante, mejor. Yo debía llegar a las 8 e ir vigilando al inglés. Discreto. Debía ser un comprador más. Esther, por otro lado. Esther tenía que llamar la atención. Meter al chico en la parte de atrás fue bastante fácil. En este tipo de trabajo siempre hay gente que desaparece en el último momento. Esta pieza es de importación alemana, directa de las galerías Neuhaus de Berlín. Como pueden observar, el carácter desenfrenado de la obra del señor Christkov se aprecia en los trazos brutos y despiadados del cuadro. Ahora sí, empezamos. Damas y caballeros, empezamos por 100.000.
100.000 para la señora. ¿Alguien da 110.000? 110.000 para el caballero. ¿He oído 120.000? 120.000 para la señora. ¿130.000? Y el caballero vuelve a la carga. 130.000 para el caballero. ¿Alguien da 140.000? 300.000. 300.000. 300.000 para la señorita. ¿Alguien da 320.000? 300.000 para la señorita. A la una, a las dos y a las tres. Adjudicado por 300.000 a la señorita Losada. Sígame. Mientras la señorita Rosada va cerrando el detalle del cobro, nosotros continuamos. La siguiente obra... Bien. ¿Aún no ha llamado? No. No quiero que me moleste. Avísame cuando acabe la subasta. Está bien. Caballero, usted aquí no puede estar. Perdona, ¿me puedes decir dónde está el baño? Ahora que me he perdido. ¿Eh? Allí lo tiene. ¿Dónde? Allí. Cada vez soy más tontos. Ahí está. Nada que te tengas que llevar. Considero que en ese maletín hay muchísimo más valor que en todo este edificio. No te conviene hacerme esto, niña. Eso lo decidiré yo. ¡Suéltalo! Así que quieres jugar a esto. Esther, yo nunca juego. Dime. Abuelo. Hola, cariño. Mañana iremos al cine. Mañana es Navidad, no sé si mamá querrá que vayamos al cine. Pero yo quiero ir, abuelo. Sí. Vale, mañana hablamos, no te preocupes. Vale. Venga. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero, niñaja. Venga.
No hagas ninguna estupidez, ¿eh? Con lo que lleváis en la bolsa tenéis suficiente. Bájate, chaval. ¿Qué ha pasado ahí dentro? Pensé que sabía que tenía que ser un trabajo discreto. Eso pasa cuando trabajas con niños. ¿Lo has traído tú? Sí. Encárgate de él. Quédate con todo lo que tengas. Y hablaremos. Vámonos. Aquella noche fue solo el principio de una larga, cansada y amarga lista de interminables noches. Pero lo que encontramos en aquel maletín, eso lo valía todo. Rising and you got a sweet tooth. Come on over, baby. Can I borrow a cup of trouble from you? Oh, we know this recipe by heart. Come and get it. I'm so old.